para todos. Como lo dijo el doctor Ignacio González, hoy vamos a hablar de un tema que de pronto es muy frecuente en la vida diaria del neurocirujano y el cirujano de columna. Sin embargo, la literatura que está escrita abordando este tema no es que sea muy grande, la verdad. Entonces, inicialmente vamos a mostrar unos casos clínicos y quiero que tengamos una discusión antes de empezar la revisión del tema, de qué experiencia tienen los expertos o cirujanos de columna que estén presentes en el manejo y el abordaje de esta patología, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos acá este caso donde vemos un tornillo transpedicular en columna torácica, específicamente entre T9 y T10, que vemos que ese tornillo se fue con una trayectoria lateral del lado izquierdo y haciendo o en relación íntima con la aorta descendente. Entonces, la imagen, un corte, este es el otro corte, donde se ve mejor en este corte esa lesión. Este es otro caso donde vemos que tenemos un caso de una fijación lumbar baja y vemos que uno de esos tornillos se fue también una trayectoria lateral e incluso sobrepasó el límite anterior del cuerpo vertebral del 4, del 5. Este otro caso, un tornillo de S1, donde estábamos viendo que tiene compromiso sobre el colon, sobre el intestino, ¿cierto? Este compromiso medial, este es otro compromiso donde vemos una inclinación o un paciente con una escoliosis y vemos que el tornillo en la foto vemos cómo ese tornillo se fue tanto en una trayectoria lateral y además de eso hubo una perforación de la cortical anterior del cuerpo vertebral. Este otro caso también mostrando trayectorias laterales y este donde vemos una escoliosis, donde vemos que generalmente la arteria aorta descendente tiene una inclinación más hacia izquierda y posterior y vemos este tornillo también haciendo una lesión ahí. Entonces quisiera saber la opinión de los expertos en el abordaje y el manejo de este tema. ¿Quiere hablar de los profesores o cirujanos de columna que estén presentes? Adelante, Julián. Buenos días para todos. Yo recientemente tuve dos casos de lesión de aorta por tornillos en malposición. El primero, en el momento de la reintervención, yo operaba 5 años y estuvo recién y identificamos que el tornillo estaba próximo a la aorta, ni siquiera la estaba perforando, próximo. Ya 5 años operados, retiramos el tornillo y eso salía sangre de la aorta como si fuera una ballenita tirando sangre por el huequito de la donde respira. Y un segundo caso ya, como primera medida, se veía un tornillo emocional que está mostrando en estas fotos. Como primera medida, se mandó a fabricar la endoprótesis y se le puso la endoprótesis antes del retiro. Julián, te oímos súper mal. Ahí me escuchan. Ahí, ¿aló? Hola, ¿me escuchan? Ya, quítate el tapabocas. Hola, ¿y me escuchan? ¿Aló? Sí. Ah, bueno, yo tuve dos casos, específicamente así como está en esta imagen que está mostrando Daniel. El primero, llevaba 5 años de operado. Al momento de retirar el tornillo, eso salía sangre a 2 manos de la aorta, era desesperante. Sí, porque no le mandamos a hacer la terapia endovascular antes de la cirugía. Entonces, tocó taponar todo con Gelfand. El Gelfand salvó la vida de la señora durante 1 mes porque tenía una infección del sitio operatorio crónica, muy inestable la columna, y tocó primero tratar la infección y después mandarle a fabricar la endoprótesis.
y tuve un segundo caso recientemente, la misma imagen, operada 4 años antes por tuberculosis, y le mandé a poner la endoprótesis antes del retiro, retiré el tornillo sin ningún problema, pero antes la endoprótesis, y le fue bien. Pero fue bien, la otra sangró mucho, estuvo en UCI varios días, pero se logró controlar sin problema. Bueno, ¿alguna otra opinión en el manejo de estos tornillos o continuamos con la revisión del tema? Bueno, entonces, este es el otro caso, igual. Bueno, la introducción, a modo de introducción de este tema, entonces tenemos que los tornillos pediculares es la técnica más usada para la corrección o la instrumentación fijación de la columna vertebral. Es una técnica que comenzó a presentarse con mayor fuerza a partir de 1969 gracias a estos dos autores, Harrington y Toulouse. Y se usa mucho y sobre todo en la deformidad espinal, en la enfermedad degenerativa y en la patología oncología o oncológica o infecciosa que implique que el paciente vaya a tener un riesgo de inestabilidad. La incidencia de colocación de tornillos mal colocados a nivel cervical puede variar de un 5.3 a un 19.5%, incluso hay unos casos, como vamos a ver más adelante, que reportan hasta un 20%, y a nivel toracolumbar es muy variable. Una incidencia que va desde 1.2% en algunas series hasta el 65% en otras series. Y como ven en este cuadro, pues que les quise traer, la malposición de los tornillos a nivel cervical por técnica Freehand es de un 14.8%, siendo la más frecuente la artritis reumatoide, factor de riesgo, la espondilosis y por último el trauma. Mientras que a nivel toracolumbar, sin duda la deformidad y en específico la escoliosis es la que presenta el mayor riesgo de colocación errónea de estos tornillos. Toda esta incidencia que se muestra acá es una incidencia disfrazada o enmascarada, dado que la mayoría de los casos los pacientes tienen un curso asintomático, por lo cual esos tornillos mal colocados no van a ser detectados a menos de que se mande una imagen y se encuentren de manera incidental. Causas de la malposición de los tornillos: la habilidad quirúrgica del cirujano, la experiencia, el entrenamiento que tenga en la colocación de los tornillos, la dificultad en la colocación dado la patología, por ejemplo, los pacientes que tengan enfermedades metabólicas, óseas, especialmente la osteoporosis, pueden haber dificultades donde esos tornillos se pueden tomar otras trayectorias, el planeamiento preoperatorio inadecuado, fuerzas mecánicas durante la corrección de la deformidad y falla de las herramientas intraoperatorias para la colocación. Hablan específicamente del instrumental que usamos de las casas comerciales para la colocación de estos tornillos. Entonces, hay una información necesaria que debemos tener clara para colocar los tornillos con una buena precisión, y es la localización del punto de entrada. Aquí hablamos de todos los reparos anatómicos o los landmarks que se han descrito en la literatura como los puntos de entrada. La dirección 3D de los tornillos, ya sea por medio de tomografía 3D preoperatoria, planear dónde va a colocar los tornillos, o ya de manera intraoperatoria con las técnicas nuevas, neuronavegación o incluso asistencia robótica para la colocación de estos tornillos. El tamaño del tornillo es importante y depende también del canal o el tipo de vehículo que presente el paciente, que ya vamos a ver más adelante, y la resistencia ósea. Entonces, colocar tornillos en la columna representa un reto porque vamos a tener estructuras cercanas y va a requerir, como sobre todo, una curva de aprendizaje. Las estructuras cercanas que vamos a ver, las más relacionadas o más importantes, grandes que podemos tener, es la médula espinal, las raíces espinales, los grandes vasos, esófago y tráquea. A nivel de la columna cervical, estas son recomendaciones o el artículo o charla que hubo, seminario de tornillos mal colocados el año pasado por parte de la AAO, donde vemos que a nivel de C2
El surco de la arteria vertebral está relacionado a la angulación del tornillo. El núcleo a nivel de C3 a C6, la arteria vertebral va a tener una trayectoria medial, la arteria vertebral, y que es evidente en TAC y en resonancia, y a pesar de eso se puede tener hasta una malposición de los tornillos hasta en un 20%, como les había dicho previamente. La pérdida de la referencia del punto de entrada por alteraciones anatómicas que tenga el paciente es una patología traumática, una patología oncológica, y el fresado es excesivo, puede también, o no delicado del punto de entrada, puede generar que se pierda esa referencia y que los tornillos queden en mala posición. Y a nivel S7 se tiene la dificultad de la variación en la dirección o trayectoria que tienen esos pedículos. En la columna cervical superior, entonces lo que ellos recomiendan es que realizar un angiotac debe ser de rutina en el planeamiento de la colocación de los tornillos, y si usted puede, usar las impresiones 3D. En la columna cervical inferior, busque si hay una medialización de la arteria vertebral. En caso de duda, salte el nivel. Es decir, en caso de que usted vea que no tiene dificultad para colocar ese tornillo, lo que ellos recomiendan es que coloque el tornillo en otro nivel diferente y no se complique con ese tornillo que usted no está seguro de colocar. A nivel de la columna toracolumbar, como dijimos, sobre todo la causa es la deformidad. Entonces, miren este artículo del 2015, donde muestran pacientes instrumentados para una corrección de deformidad. En total fueron 1.065 tornillos, de los cuales, como ustedes ven acá, 437, que corresponden a un 41%, tienen malas trayectorias, y lo clasifican así la colocación del tornillo en el pedículo, sin una mala posición, es decir, en el centro del pedículo, y en tipo A, tipo B, mal posición de menos de 2 milímetros, tipo C, mal posición de 2 a 4 milímetros, y tipo D, mala posición de más de 4 milímetros. Y aquí ellos muestran la relación entre la colocación errónea de esos tornillos, ¿cierto? Como vimos, 6 de esos más colocados de manera errónea, y respecto a la deformidad. Y vemos que hay una tendencia, sin embargo no es significativa, como ustedes ven acá en todos los grupos de deformidad, de colocación mal del tornillo, que sea mayor, en relación directa con el grado de deformidad. A mayor deformidad, mayor riesgo e incidencia de colocar mal los tornillos transpediculares. A nivel toracolumbar hay que tener otra premisa que es muy importante, que es el tipo de pedículo. Entonces hay una clasificación para estos tipos de pedículos, siendo el tipo A un pedículo con un canal esponjoso grande, un pedículo grande, donde no se supone que tengamos ningún problema para la colocación de los tornillos transpediculares. El tipo B, que es un canal esponjoso, igual de las características morfológicas de este, sin embargo, mucho más pequeño, donde se dice que pues va a haber una cierta dificultad, aunque pues es un vehículo entre todo favorable. Y estos dos, canal de tipo C y el tipo D, el tipo C siendo un canal cortical, o sea, un vehículo totalmente duro, que incluso, como muestra la figura, muchas veces para lograr una canalización de ese tornillo, una toma de ese vehículo, nos toca usar el martillo. Y el tipo D es un vehículo totalmente pequeño, o que llaman en hendidura, o ausente. Recordar que muchos de los pacientes que tienen deformidad, específicamente la escoliosis, tienen totalmente alteración en la morfología pedicular y pueden presentar en la mayoría de los casos unos pedículos de estos dos tipos, lo que hace más dificultoso la colocación de los tornillos y un mayor riesgo de tornillos en mala posición. Otra causa de tornillos mal colocados en la columna torácica es la ausencia de las referencias anatómicas que todos conocemos en la literatura, en diferentes sitios, y que hay muchos tipos o sitios de landmarks para colocar los tornillos, por ejemplo en este caso en el gráfico torácicos, y recordar que la columna, el canal dorsal a nivel, el canal vertebral o medular a nivel dorsal es mucho más estrecho, entonces va a tener una susceptibilidad mucho menor, sobre todo en la colocación de los tornillos mediales. Entonces, a nivel toracolumbar lo que se recomienda es
evaluación de la morfología pedicular siempre debe ser incluida en el estudio preoperatorio. En este caso, usted lo que más se recomienda es el TAC. Valore previamente la anatomía y tiene que adaptarse a ella, porque si es un paciente que tiene una escoliosis, tiene que usted planear cómo colocar esos tornillos. En caso de que tenga una anatomía que no sea fácil, unos tornillos pequeños, como mostramos en la gráfica de la clasificación, hay opciones como colocar tornillos yustapediculares. Y ahorita se está usando mucho la inserción pedicular asistida, ya sea por navegación o por robótica. La clínica depende mucho en la trayectoria o hacia dónde se va ese tornillo. Si se va hacia medial, lo más frecuente es que presente una lesión neurológica por compromiso, ya sea de la médula o de la raíz. La mayoría de los pacientes tienen un curso asintomático sin secuelas y, sobre todo, cuando hay episodios agudos, puede ser por compresión directa y daño importante sobre la raíz o por hematomas, sobre todo el epidural, que va a generar síntomas compresivos. A nivel lateral se puede comprometer tanto la raíz emergente por el foramen, las lesiones vasculares, como vamos a ver más adelante, lesiones viscerales. Generalmente no se presenta de una manera temprana, la mayoría de los casos se presenta de manera tardía. Entonces ahí sacamos una conclusión que la mayoría de esos tornillos que están mal colocados, la mayoría de la clínica que va a presentar no es temprana, sino es de manera tardía, incluso de meses a años, y los pacientes comienzan a presentar los síntomas. Cuando tenemos un tornillo en una trayectoria inferior o superior, lo que más van a presentar es un dolor radicular, déficit motor y secuelas neurológicas, y es dado por el compromiso del foramen radicular, compresión directa sobre la raíz, y cuando se pasan o perforan la cortical anterior, el riesgo es una lesión visceral a nivel cervical y lesión de los grandes vasos a nivel lumbar, sobre todo aquí hablamos del complejo o de la vasculatura ilíaca vena y arteria ilíaca. Entonces vamos a hablar de las definiciones y las clasificaciones que tienen la colocación de estos tornillos. Entonces, para definir qué es un tornillo bien colocado, un tornillo bien colocado es un tornillo que está en el centro del pedículo y que penetra adecuadamente la longitud del cuerpo vertebral entre un 50 y un 80%. Si tiene más del 80% o tiene una desviación lateral, hay un riesgo de penetración ventral o lateral del cuerpo, de la corteza del cuerpo, con los subsecuentes riesgo de daño vascular, radicular, nervioso o visceral. Este artículo que fue publicado en el 2016 en la revista turca de cirugía de columna nos muestra cómo la definición de un tornillo bien colocado en tanto en la radiografía anteroposterior como en la radiografía lateral. En la radiografía anteroposterior, el tornillo debe estar dentro de la imagen elíptica del pedículo. La punta de los tornillos en la imagen AP, bueno, esto es una tomografía, pero es más o menos acá, como vemos acá, no debe sobrepasar el punto medio del cuerpo vertebral en la radiografía anteroposterior. Y en la radiografía anteroposterior, la punta de los tornillos debe permanecer dentro del rectángulo que forma el cuerpo vertebral y no debe desviarse normalmente en dirección caudal o craneal. Como vemos acá, la punta de esos tornillos deben estar dentro de este cuadro, ¿cierto? A nivel lateral, o una radiografía lateral, los tornillos deben también permanecer dentro de este rectángulo del cuerpo vertebral, ¿cierto? Y no deben exceder ni la cortical anterior ni salirse por la cortical posterior. Y además de eso, deben estar dentro del pedículo y no deben llegar a la parte superior o inferior de este, porque sería compromiso del foramen vertebral. Ya cuando hablamos de clasificaciones, la primera fue en 1990 por Herstein y Robbins, donde la clasificó de acuerdo a la desviación en milímetros que tenía cada uno de estos tornillos y lo clasificó en 5 grupos, siendo A, un tornillo bien colocado en el centro del pedículo; B, cuando tenía una desviación de más de menos de 2 milímetros; C, entre 2 y 4 milímetros; D, de 4 a 6 y E, mayor de 6 milímetros. Después, en el 2004, este autor como que la redujo y la puso en 0 a 2, 2 a 4 y mayor de 4, siendo mayor de 4 una seguridad cuestionable y peligro de invasión medial. Entonces, aquí sale un concepto que es la zona de 4 milímetros, que en algunos autores consideran segura para que quede el tornillo
desviado. Sin embargo, es cuestionable, dado que, por ejemplo, una escoliosis, que sabemos que el pedículo que está más pegado a la parte de la concavidad, está esa dura en contacto con esa concavidad, incluso a menos de un milímetro de distancia, lo que va a hacer que esta zona segura de 4 milímetros no sea tan cierta en la mayoría de los casos. Otro es a nivel torácico, donde sabemos que el canal espinal es más pequeño. Sin embargo, se dice que la médula logra desplazarse y no tener ninguna lesión en ese nivel. Esta otra clasificación por este autor, que fue propuesta en 2012, la clasificó en óptimo, subóptimo, pero seguro y potencialmente inseguro. Siendo óptimo, la totalidad del tornillo dentro del pedículo. Subóptimo lo clasifica en dos, desviación de menos de la mitad del diámetro del tornillo y la otra es desviación de más de la mitad, pero sin llegar a la totalidad del diámetro del tornillo, y potencialmente inseguro es cuando tenemos un tornillo totalmente fuera del pedículo. Esta clasificación, que es del 2004, que implica más o es más usada para los pacientes que necesitan una fijación por trauma, es Bichaski en el 2004, la clasifica en estos grados, son en total 6 grados, donde dice él que siendo 1A es que la mitad del tornillo está en el cuerpo y la mitad de ese tornillo, al menos la mitad, más de la mitad, perdón, está en el pedículo. 1B es que, por ejemplo, menos de la mitad está en el pedículo, pero más de la mitad del tornillo está en el cuerpo, y va clasificándola de acuerdo a la posición de cada uno, siendo y concluyendo que las mejores opciones de posicionamiento son los tipo 1A y 1B, mientras que cuando tenemos un 2A o un 2B, se debe evaluar la estabilidad, pero generalmente no requiere revisión, ¿cierto? A recordar que un tornillo bien colocado no debe sobrepasarle el punto medio del cuerpo vertebral. Y tipo 3A y 3B, según la estabilidad o la posible irritación neurológica, son los que más se consideran que puede tener revisión del tornillo. Y este que es 3A, que es un tornillo totalmente lateral, son los que tienen más riesgo de lesión vascular, y sobre todo si está acá a este lado izquierdo. Sin embargo, que estas clasificaciones solo eran radiológicas, y entonces estas dos últimas clasificaciones que les voy a mostrar son las que recomienda la AO con finalidad de también incluir la parte clínica. Entonces vemos acá que clasifica de acuerdo a la desviación del tornillo, dependiendo si tiene una perforación medial, inferior, lateral, superior o anterior, y la suma de esos dos puntajes, si es mayor de 6, se considera que el paciente requiere una revisión. Mire que si el paciente no tiene síntomas, probablemente no va a alcanzar esos 6 puntos, entonces se va a tener como una subestimación de la indicación de retiro. Aquí esta imagen simplemente va a mostrar las posibles inclinaciones o trayectorias erróneas que podemos tener, lateral, medial, anterior, sobrepasando esta cortical, y acá que vemos que puede ser superior, inferior, como en este caso, que puede incluir el daño o la compresión sobre la raíz. Esta otra clasificación de Sergiano nos muestra lo mismo. Entonces, compromiso, si se hace un puntaje, si la ruptura es medial, si es inferior, si tiene un compromiso neurológico, el dolor que pueda presentar el paciente, y si el paciente eventualmente está listo o no para una cirugía. Acá lo mismo, llama la atención que, por ejemplo, el hecho de que el paciente no tenga ninguna lesión neurológica o esté asintomático, o sea, no tenga lesión neurológica ni dolor, le quita bastantes puntos. Y se considera que es considerado para revisión un puntaje mayor de 5. En cuanto a la clasificación de los tornillos mal colocados, la mayoría, o el 50, hasta un 53%, son de trayectoria lateral, los mediales en un 24%, inferior un 14%, superior 6%, anterior 8% y anterolateral 7%. La consideración en los tornillos mediales, como les decía previamente, la escoliosis hace que la médula y las raíces estén desplazadas hacia el pedículo apical cóncavo, como vemos en esta imagen, lo que puede hacer que al colocar un tornillo en una trayectoria medial va a ser más riesgo de lesión neurológica. Sí, la perforación en la concavidad no es bien tolerada, mientras que la perforación en la convexidad puede ser más tolerada porque está desplazada hacia el otro lado
y el tejido nervioso. Y se puede ver a nivel quirúrgico intraoperatorio cuando tenemos esas pérdidas de potenciales motores a la inserción de los tornillos. A nivel lateral, cuando tenemos un tornillo al lado izquierdo, como vimos en las imágenes que le mostré previamente de los casos que pusimos como para la discusión, que es izquierdo, lo que preocupa es la aorta, que puede ser entonces ese tornillo estar colindando o deformando la aorta y en el peor de los escenarios perforándola. Y a nivel derecho, si es una, el derecho, preocupación por las venas grandes, sobre todo la componente de la inferior o superior, lo que les decía, preocupa la, el foramen, la raíz emergente, como vemos en este caso, un paciente que tiene una lesión radicular y ha caído con un tornillo sobre el foramen de L5. Y a nivel anterior, cuando penetra o sobrepasa la cortical anterior, a nivel cervical, les decía, pueden haber lesiones sobre vísceras gastrointestinales o respiratorias, mientras que a nivel lumbar se va a presentar, sobre todo, puede llegar a tener lesión sobre la componente vascular ilíaco, venas y arteria ilíaca. Estas clasificaciones que les mostré llaman la atención que no tienen unas variables que no... que son importantes, por ejemplo, cuando el tornillo esté perforando la cortical anterior en la columna toracolumbar, sabiendo que hay un riesgo mayor de lesión vascular o visceral, y el tornillo perforando la cortical lateral en la columna cervical, también por lo mismo, incluso lesión de la arteria vertebral. Entonces, aquí hay un parámetro muy importante que cuando tengamos una lesión vascular hay que saberla reconocer, y la pregunta es cuándo reposicionar, cuándo cambiar ese tornillo o dejarlo ahí. Entonces, para hablar de las lesiones, tenemos lesión vascular y lesión neurológica. La lesión vascular, lo que más se presenta es el pseudoneurisma. Requieren generalmente la revisión del tornillo y la reparación neurovascular. Las lesiones erosivas generalmente son leves, no requieren remover los tornillos. Y para hacer un tratamiento, hay varias opciones. Una es retirar el tornillo, pero siempre acompañado de cirujano vascular o terapia endovascular. O usted puede hacer solamente la terapia endovascular sin necesidad de retirar los tornillos. Vamos a ver un algoritmo para tomar las decisiones respecto a esto. Como vemos en esta imagen, una lesión vascular, la mayoría de los casos, la mayoría de los síntomas que presentan estos pacientes, e incluso la ruptura se puede presentar posterior o muchos años después de haber colocado los tornillos. Entonces, este artículo que nos muestra, por ejemplo, dos casos, que son dos tornillos colindando la aorta en pacientes que tenían deformidad, dos tornillos colocados en T9, el del lado izquierdo, laterales, una trayectoria lateral, no perforaron la aorta, sin embargo, sí estaban, por decirlo así, deformándola, y había una lesión vascular sin cambios hemodinámicos y ambos pacientes fueron llevados a cirugía en compañía del cirujano vascular y previa realización si se requería en una endoprótesis. Este artículo nos propone un algoritmo que ya vamos a ver más adelante. Sin embargo, este otro artículo nos muestra una postura diferente. Esto es, se planteó, miren la lesión vertebral o la deformidad que tenía sobre la aorta. Sin embargo, en estos casos, fueron estos dos pacientes, se les explicó, se les ofreció un manejo quirúrgico, sopesando riesgo, complicaciones. Sin embargo, los familiares y pacientes decidieron no operar. Y hasta el momento del seguimiento, que llevan 2 o 3 años, que fue reportado, no presentaba ningún síntoma. Sin embargo, queda la cuestión o queda la incertidumbre, porque como le digo, la mayoría de estos pacientes pueden tener síntomas vasculares incluso mucho más tarde. Entonces, este es un algoritmo que les traigo para el manejo de cuando tenemos una lesión aórtica. Entonces, pues usted tiene una sospecha de una lesión aórtica, lo primero que tiene que tener es calma y no retirar el tornillo de manera inmediata, ¿cierto? Usted tiene que hacerle saber si el paciente está estable o inestable. Si está inestable, entonces hágale estudios diagnósticos. Entonces, usted hace un ecocardiograma transesofágico, una ultrasonografía intravascular, una ortografía. Si tiene una lesión aórtica confirmada, que sea una ruptura y haya una hemorragia, tiene que hacer una cirugía rápida, inminente, y generalmente es una cirugía abierta. Muchas literaturas describen un abordaje combinado. Se coloca el paciente de culto lateral, previa
previo estudio y colocación de una prótesis endovascular si es necesaria, y el paciente se le hace la toracotomía o la laparotomía, y usted está colocando el tornillo, usted está tratando de remover el tornillo mientras que el cirujano vascular está por delante mirando a ver si hay algún riesgo de sangrado o alguna laceración del vaso. Si hay una penetración del vaso, pero sin hemorragia, o hay una lesión iatrogénica, una infección iatrogénica, o un pseudoaneurisma, o una deformidad, o la laceración de la aorta, entonces prepara el paciente para una endoprótesis urgente y ya usted decide si le retira el tornillo. En la mayoría de los casos hay que retirarlo. Si usted ya tiene asegurado que le colocaron una endoprótesis, usted va como más tranquilo. Si tiene una lesión excluida o no es clara, entonces estabilice el paciente y hágale estudios adicionales. Sin embargo, si usted ve que el paciente está estable, lo que usted puede hacer acá es una autograma. Si la lesión está confirmada, entonces prepara al paciente también para una endoprótesis y hágale cirugía para retirar el tornillo. Si la lesión aórtica está excluida, aquí es el parámetro importante que debemos tener en cuenta, es que si ese tornillo pedicular está en contacto estrecho o en proximidad, que ellos dicen que es menor de 5 milímetros con la aorta, hay que hacer una cirugía electiva para quitar ese tornillo y en compañía del cirujano vascular. Sin embargo, si está a más de 5 milímetros de la aorta, deje el tornillo pedicular, perdón, y hágale seguimiento. Eso es como el algoritmo que ellos proponen y que me parece interesante. La mayoría de esos tornillos, lo importante acá o conclusión es hacer bien los estudios y saber ese tornillo a cuánto está de la aorta para saber si se deja o hay que someterlo a tratamiento quirúrgico y tener siempre en cuenta que toca entrar con un cirujano vascular por el riesgo de daño vascular al tratar de remover el tornillo. Otra lesión vascular que se puede presentar es a nivel cervical, que es la de las arterias vertebrales. Aquí les voy a mostrar un caso que nos llamó mucho la atención cuando lo estábamos revisando. Un paciente en el 2018 operado en China, paciente de 23 años, por un trauma, una fractura de C4, le hicieron una fijación pedicular C4-C5, llama la atención, la mayoría de los tornillos se colocan esa masa lateral en la columna subaxial a la sección de C7. El paciente despertó de la cirugía neurológicamente intacto, sin embargo, al día siguiente presenta una debilidad generalizada en las cuatro extremidades, y esta es la imagen posoperatoria donde vemos la colocación de los tornillos violentando y pasando el agujero, el foramen transverso. Entonces vemos acá a nivel en el derecho y sí, también izquierdo, ambos. Listo, quedaron todos mediales. Y entonces, esta es la imagen que presenta el paciente de la resonancia que se le hizo, mostrando unos infartos agudos tanto a nivel del tallo cerebral y a nivel del cerebelo, donde vemos esa imagen. El paciente fue llevado a cirugía, le reposicionaron, le quitaron los tornillos, le colocaron los tornillos a masa lateral, como vemos acá en la imagen, y el paciente a los 3 meses de seguimiento tenía una recuperación casi completa de su déficit neurológico. De los tornillos en el foramen vertebral es otra pregunta que surge de mal posicionados, y se reporta en la literatura que la violación del foramen vertebral va de un 6 hasta un 20%, como lo mostraba también la figura de la aula. La lesión vertebral, sin embargo, está reportada en menos del 3% de estos casos, y a pesar de que tenga usted una lesión de la arteria vertebral, hay un bajo riesgo de infarto cerebral, ya sea por la dominancia que tiene la arteria vertebral o por la suplencia que puede haber de la otra arteria vertebral. Y la clasificación que se usa es lo mismo, los 2 milímetros, 2 a 4 y más de 4 milímetros. Y estas son las clasificaciones grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 0, 1, 2 y 3. Entonces, hay dos recomendaciones. Esta recomendación de la AO en el manejo de estos pacientes que tienen una lesión de la arteria vertebral o ocupación del tornillo en el foramen vertebral. ¿Cuáles son? Una es una conducta, una postura más bien, es el seguimiento estrecho sin retirar los tornillos. Es la que la mayoría de los cirujanos eligen. Sin embargo, hay un riesgo potencial de trombosis o formación de pseudoaneurismas que pueden causar una isquemia cerebral tardía. Y la otra es quitar los tornillos inmediatamente. Lo hacen más pocos cirujanos
y hay un riesgo potencial de la lesión de la arteria vertebral durante la remoción de los tornillos. Puede causar isquemia cerebral aguda. Entonces, estas son las dos posturas, ambas someten riesgos, y la recomendación global del lado es que se debe conocer el estado de la arteria vertebral, es importante. Entonces, si usted ya colocó un tornillo y lo ve en el foramen vertebral, hágale un angiotac, mire si es la arteria vertebral dominante, si hay obstrucción completa o incompleta de esa arteria, si el tornillo está lesionando o perforando la arteria. Y lo que ellos dicen es que la incidencia de la violación del foramen vertebral es alto, pero la incidencia de lesión neurovascular es muy baja. En general, lo que yo recomiendo es el seguimiento sin remover el tornillo en los pacientes que estén asintomáticos. Y si usted decide retirarlo, haga el angiotac y cirugía vascular, acompáñese de un neuroradiólogo, neurocirujano endovascular, para el abordaje o tratamiento si requiere algún estudio adicional prequirúrgico. Ya para hablar de la lesión neurológica, recordar que los tornillos mal posicionados medialmente son los que tienen mayor necesidad de revisión, ya lo dijimos por qué, por el riesgo de lesión sobre estructuras neurológicas, y se revisa más que el tornillo anterior y lateral, y llevan a complicaciones neurológicas serias. Dentro de esas podemos ver que, como les decía, generalmente pueden ser tardías, como la paraplejía, las radiculopatías tardías, y este artículo, por ejemplo, nos muestra una fístula del líquido cefalorraquídeo de manera tardía por desgarro ductural por el tornillo. Y este otro nos muestra que, este artículo me pareció interesante, el de 2017, donde que la mayoría de la disrupción cortical subestimada en el TAC, vemos que perfora algo esa cortical anterior o esa cortical lateral, no le ponemos mucha atención, y la mayoría pueden haber pacientes que tengan una radiculopatía nueva o empeora, y la suposición que se tenía de que una zona segura de 2 a 4 milímetros era inofensiva puede ser errónea, dado que hay pacientes que tienen radiculopatía evidenciada por la electromiografía. Entonces, lo que promueve o lo que apoya este artículo es como una tendencia más a que tornillo que usted vea mal posicionado y que esté cerca de estructura neurológica, trate de revisarlo o retirarlo. ¿Por qué la trayectoria medial es un problema? Por todo lo que ya hemos hablado. La lesión neurológica, que ya vemos, que aquí las vemos, los síntomas que puede presentar, pero también puede haber una pérdida de la fuerza de fijación, no va a ser una reconstrucción tan fuerte porque no hay un buen agarre óseo. Miren, por ejemplo, como vemos en esta imagen, donde vemos que la mayoría del tornillo, una gran parte del tornillo está por el canal. Y también hay unas distancias que han sido reportadas desde la parte medial del pedículo al saco dural, medialmente 1.5 milímetros, superior 5.3 milímetros, inferior 1.5 milímetros. Sin embargo, vemos que eso en escoliosis totalmente cambia. Sin embargo, la literatura no es clara en qué hacer con esos tornillos mediales. No hay una recomendación puntual y fuerte. Los problemas tardíos incluyen la irritación dural y la falla de la fusión. En la mayoría de estos casos, lo que se recomienda es que hay que hacerles un seguimiento a ver si llegan a presentar algún síntoma y que pues motive al cirujano o le dé más motivos, valga la redundancia, de retirar ese tornillo. Y cada caso debe ser tratado independientemente, no hay que generalizar el tratamiento. Entonces, la recomendación general de cuándo remover tornillos es cuando tengamos un dolor radicular nuevo, un déficit neurológico nuevo, cuando hay una pérdida de la fijación, y si hay un dolor local molesto que sea refractario a todos los tratamientos, la analgesia convencional, analgesia escalonada, opioides, manejo por medicina o clínica del dolor, o incluso las medidas intervencionistas. Si usted tiene un paciente que tiene un tornillo y está en un postoperatorio temprano, revise o remueva el tornillo. Pero si es un postoperatorio tardío, si usted lo que tiene que hacer es mirar si ya lo que está fusionado, lo que usted quería fusionar, y si es así, puede remover el tornillo. Últimamente se habla de unas alternativas como son entonces la navegación para la colocación de los tornillos o la asistencia robótica, como vemos en la imagen. Acá es un Mazor X que está guiando la colocación de los tornillos
pedicular, esta es una alternativa. Este artículo del Neurosurgical Focus del 2017 nos mostró que hay una menor tasa de revisiones, sin embargo, pues la elevación, se elevan los costos de la cirugía y no se cuenta con esta tecnología en todos los sitios. Sin embargo, se necesita más literatura para que soporte o la utilidad o la recomendación para usar estas ayudas quirúrgicas. Entonces, ya para finalizar, la FAO coloca unos tips o recomendaciones o como puntos claves para llevar a la casa. Es que la necesidad de revisar los tornillos, sobre todo es mal posicionado, sobre todo es mayor en los tornillos que son colocados medialmente. Siempre tener en cuenta que los síntomas que se pueden presentar por una colocación errónea del tornillo no tiene que presentarse en el posoperatorio temprano, incluso pueden pasar meses a años, como le digo. Sobre todo puede ser el fístula helicoencefalorraquídeo, la paraplejía o complicaciones tardías de la aorta. También se puede presentar la presentación de infarto cerebrovascular debido a un tornillo pedicular mal colocado en la columna cervical, podría ser posible. Y hay dos sistemas de puntuación para evaluar los pacientes sintomáticos o asintomáticos en tornillos pediculares mal posicionados, que fueron los que hablamos, que incluyen la parte clínica. Sin embargo, las puntuaciones para tornillos mal posicionados en pacientes asintomáticos son generalmente bajas, de modo que muchos tornillos mal colocados no cumplen los criterios de revisión quirúrgica según esas clasificaciones. Entonces ahí se genera un interrogante de cuál tornillo que esté mal colocado en pacientes asintomáticos se debe realizar. Y ellos dicen que son los tornillos, en este congreso, este consenso que hubo de cirujanos expertos, ellos dicen que la mayoría de los tornillos pediculares mal posicionados en pacientes asintomáticos, pero que tengan riesgo de lesión neurológica o vascular, deben ser revisados quirúrgicamente después de una discusión entre los cirujanos que van a hacer la cirugía, cirujano vascular, cirujano neurocirujano, o cirujanos o neurointervencionismo, neuroradiología, y la decisión de los pacientes por el alto riesgo de lesión vascular o neurológica discapacitante que pueda haber. Y bueno, eso era lo que tenía preparado para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunos aportes. Lo primero es que quienes hemos puesto tornillos tantos años, después de mucho tiempo vemos que cuando operamos con los residentes, el residente tiende por miedo a que el tornillo le quede lateral y uno por confianza se le van más hacia el canal. Eso es algo que pasa pues frecuentemente. Lo segundo es que cuando colocamos un tornillo nos queda medial y el paciente queda con radiculopatía, a uno le da como susto decirle al paciente que hay que reintervenirlo y comete el error de llamar a medicina del dolor, ponerle pregabalina, carbamazepina, perdiendo un tiempo valioso. Cuando un tornillo queda tocando una raíz hay que cambiarlo inmediatamente, ojalá la primera semana, porque o si no el paciente va a quedar con un dolor radicular permanente. En los casos que yo he hecho la reintervención temprana, el dolor radicular se quita por completo si hacemos el procedimiento rápido. Hay que tener particular cuidado en la vértebra L5, porque la raíz L5 es la más sensible de todas. Siempre usar imagen API lateral en el quirófano, aunque a veces, a pesar de tener una buena imagen API en el quirófano, nos llevamos sorpresa que el tornillo está tocando la raíz nerviosa. Y finalmente quiero hacerle una pregunta, aunque más o menos Daniel lo dijo, a Gustavo y a los que más manejan columna, y es pacientes cuando hacemos una fusión monosegmentaria, por ejemplo L4, L5, y un tornillo de estos se nos va lateral, pero que no tiene ningún riesgo, se nos va por fuera del pedículo y no alcanza a coger el cuerpo vertebral, el paciente está asintomático, si vale la pena reacomodar ese tornillo por el riesgo de infección, pero si lo dejamos nos afecta la osteosíntesis
y va a haber una fusión inadecuada. Eso es una duda que yo siempre he tenido y lo que yo hago por lo general es no reintervenir al paciente, pero siempre he quedado con esa inquietud. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Nacho, yo te doy mi percepción del asunto y después, si alguien más quisiera hablar, sería muy, muy bueno. Pues a ver, para mí es muy claro que cuando uno plantea cualquier tipo de fusión es porque el paciente realmente la necesita. Entonces, digamos que en esas fijaciones monosegmentarias, el hecho de que uno de los dos lados pues realmente no quede estable, pues estamos como faltando realmente como la indicación quirúrgica. O sea, si uno realmente tiene una convicción muy clara o una indicación quirúrgica muy clara para arterizar un paciente, pues yo pienso que el paciente tiene que quedar bien fijado, bien instrumentado. Y un tornillo lateral realmente no ofrece realmente la estabilidad que uno necesita para que la fusión, para que el paciente tenga un buen porcentaje, digamos, de fusión exitosa. Entonces, yo prefiero revisar cualquier instrumentación en esos casos que vea que no está cumpliendo con los objetivos. Un tema que comentaste y que sí definitivamente es básico es el control imagenológico. O sea, yo creo que sí tenemos como que dedicarle el tiempo, el control imagenológico con el intensificador de imágenes a cualquier instrumentación que ponemos. Y yo creo que uno, a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo como más fino en la identificación de cuáles tornillos definitivamente no están en la posición correcta, especialmente en los pacientes que tienen algún tipo de deformidad, que es donde, digamos, es la mayor incidencia de tornillos mal puestos. Ya, obviamente, el asunto es cuando uno tiene una cirugía de una deformidad y tiene 20 o más de 20 o entre 20 y 30 tornillos en la columna, o sea, cuando revisar alguno que realmente no esté pues en una posición completamente ortodoxa, eso ya pues sí es un tema de discusión pues que es un poco más largo. En esa reunión de AVO Spine, aunque al final ellos dicen en la conclusión que casi todos los cirujanos revisarían los tornillos que ellos mostraron, como en las diferentes situaciones, tornillos mediales, tornillos laterales, tornillos cercanos a las estructuras vasculares, pues a mí no me queda tan claro que todos tuvieran como una indicación tan precisa. Muchos inclusive comentan que la mayoría de las veces los observarían, pero al final parece pues que hay como en la reunión, en la revisión del tema, pues como que el consenso fue que la mayor parte de esos tornillos se revisan en las situaciones pues como claras que ellos ponen. Entonces yo pienso que sigue siendo un tema que realmente todavía no está muy claro, pero para mí, digamos que si un tornillo no está cumpliendo su función, se debe revisar. Gracias, Gustavo. ¿Algún otro comentario? Julián, ¿algún comentario? A mí me parece muy riesgosa la maniobra que hicieron de sacar el tornillo y seguir con la cirugía a pesar de tener un chorro de la aorta. Lo que yo hubiera hecho en ese momento hubiera sido poner el mismo tornillo para tapar el hueco y llamar al cirujano vascular. El Yelfan es una maravilla, protegió a la señora, el Yelfan y la hipotensión. Sí. Protegió a la señora. No, que eso usted se diría. Pero, María, ¿qué es esto? No, pero cuando tienen esos tornillos laterales es mucho mejor, pues si está la sospecha de ruptura vascular, es mucho mejor hacer la terapia endovascular antes. La gran mayoría se les puede solucionar con una endoprótesis. Algunas las tienen que fabricar como a sobremedida y algunas están ya fabricadas y las pueden poner inmediatamente, eso se pone súper rápido. Con respecto a la pregunta que hiciste de la fijación monosegmentaria, es que la estabilidad de la construcción depende de los cuatro tornillos, ¿sí? Porque solamente estás fijando un nivel arriba o un nivel abajo. Si tenéis uno suelto,
la estabilidad de la construcción ya baja en un porcentaje muy importante. Entonces el riesgo de falla es muy alto, muy, muy alto. Entonces en fijaciones monosegmentarias, por ejemplo, por una fractura tipo A, si hay un tornillo mal posicionado, habría que revisarlo. Diferente de si tienes múltiples niveles, por ejemplo, en escoliosis o en una fijación bisegmentaria, que los extremos de la instrumentación no estén bien posicionados, pues ahí uno podría decir que no lo reopera. Pero en monosegmentaria sí. Gracias, Juli. Hay un asunto, Julián y Nacho, y es los pacientes con deformidades de alto grado, deformidades de más de 80 grados, en que se sabe que hasta el 30% de los pedículos de la concavidad son pedículos tipo 4, o tipo 3 y tipo 4, o sea, pedículos que son muy corticales, o pedículos que prácticamente son en hendidura y realmente no aceptan ningún tipo de tornillo. Entonces, prácticamente que el tornillo termina siendo la pared medial del canal. Nosotros hemos tenido muchos casos en los que, algunos casos en los que definitivamente no hay pedículo y el tornillo, digamos que se ve como muy medial, pero el asunto no es que se vea muy medial, sino que realmente el paciente no tiene pedículo. La concavidad en las curvas torácicas por aquí está parando como un avión. Espérate un momentico. La concavidad en las curvas torácicas, especialmente en los niveles dorsales medios entre T4 y T9, son los tornillos más peligrosos de toda la columna, y son más peligrosos porque la médula no solo está muy recostada contra los pedículos de ese lado, sino que la posición de la aorta es completamente diferente. Entonces, digamos que son los tornillos en los que uno debiera como invertir más tiempo y tener muchísimo más cuidado. ¿Vos qué experiencia tenés, Julián, o qué detalles técnicos nos puedes aportar para manejar esos pedículos que usualmente son difíciles, especialmente en los pacientes con curvas escolióticas de alto grado? Hay una técnica que se llama in-out-in, y es que cuando los pedículos son muy corticales, muy delgados, uno toma el punto de entrada lateral del pedículo, tira la lesma hacia afuera, y a los 2 centímetros se medializa bastante para medializar el tornillo hacia el cuerpo vertebral, sin importar el pedículo. Y es una forma segura de poner esos tornillos en pacientes con pedículos muy displásicos, que lo hicimos en un niño con un neurofibromatosis, que los pedículos no existen, pues son filiformes, eso no hay cómo ponerlo. Entonces se llama técnica in-out-in. Afuera, pues dentro, fuera, adentro. Primero se pone hacia afuera la lesna, después hacia adentro, o sea, se coge el vehículo primero adentro en la parte más superior de la transversa, después se pone hacia afuera en lo que sería en la longitud del tornillo, y después interno hacia el cuerpo. Técnica in, out, in. Julián, y una pregunta, o sea, ¿vos en qué casos específicamente o en qué pacientes has indicado una revisión del instrumental, especialmente en tornillos mediales? O sea, yo pienso que el asunto de los tornillos con algún riesgo vascular, eso está muy claro. O sea, eso definitivamente no tiene ninguna duda. Pero, o al menos ya sea como depurado un poquito más como la recomendación. Pero en los pacientes con tornillos mediales y que se despiertan asintomáticos y que los potenciales están en buenas condiciones, ¿en qué casos has decidido revisar algún tipo de instrumental? En escoliosis, si estaba asintomático, nada, no lo reviso. Si están mediales, no. Pues asintomático, si tiene algún cambio neurológico, se cayó en los potenciales, es mejor revisarlo. Si hay caída en los potenciales durante cirugía o hay déficit neurológico posterior a la intervención. Y una de los temores que reportan ahí en todos los trabajos, es que riesgo de fístulas crónicas del líquido blarraquio. Yo personalmente eso nunca lo he visto. O sea, que un paciente se le rompa tardíamente la dura madre y que por un tornillo medial y que haga una fístula tardía, yo personalmente eso nunca lo he visto. ¿Vos lo has visto, Julián? No, yo no he visto fístula tardía.
Pues sí, a no ser que uno retire, ponga el tornillo medial, lo retiraste, te salió líquido, pues hay que taponarlo de alguna manera, suturarlo, pero yo no he visto fístulas tardías. Pero es que una fístula tardía es como de un paciente que ya está, que ya lleva varios meses de la intervención y que aparezca con una fístula tardía, me imagino que con un síndrome de hipotensión de líquido falorreflejo, ¿no? O algunas cosas, pero yo eso realmente no lo veo. Inclusive uno ve que en esa discusión de AO, ellos decían finalmente que no, que sí revisarían el tornillo. Pero yo creo que casi nadie lo revisa. Profesor Juan Diego, participe, pues, por favor, que hace rato levantó la mano. Sí, el doctor Juan Diego Gutiérrez abrió, solicitó la, levantó la mano. No, simplemente quería preguntar a las personas. ¿Aló? Nacho. Te estamos oyendo. Te escuchamos. Te llamo Juan Diego. Te escuchamos, Juan Diego, te escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí. Vale, perfecto. No, quería saber de las personas como con más experticia en esto, de la importancia no del uso del neuronavegador, sobre todo en los pacientes, como dice Gustavo, con escoliosis complejas, ¿sí? ¿Qué tanta importancia le están dando hoy en día a eso, ¿no? Al navegador en tornillos complicados. Pues, profe, el Enke no pone ya ni un tornillo si no tiene neuronavegador. Y tanto que se empuja mucho a la industria y a los aseguradores en Estados Unidos a que ninguna escoliosis se opere sin neuronavegador. Tanto que ni las autorizan si no tienen neuronavegador. Lo que pasa es que esa tecnología acá está disponible en pocos sitios. En Bogotá creo que hay uno y en Cali creo que hay uno. Y eso, yo creo que sí, eso, pues realmente detrás de eso hay también hay como un impulso comercial muy, muy importante. Yo pienso que lo debiéramos tener, o sea, no para todos los pacientes, para casos complejos, sí. Por ahí en estos días, o uno de los trabajos que mostró Daniel, o tal vez otro, donde hablaban de la eficacia de la técnica robótica, pues de los robots para poner tornillos, pues ellos dicen que los tornillos obviamente quedan mejor puestos, con una mejor posición que inclusive en manos del cirujano más experto. Pues sí, pues yo pienso que pues obviamente eso en algún momento puede cambiar estas situaciones, pero si uno globalmente analiza todo el panorama, una escoliosis en manos de una persona experta, una persona que tenga experiencia en cirugía de escoliosis, la probabilidad de que un tornillo, digamos, mal posicionado, realmente genere síntomas o alguna consecuencia para el paciente, yo pienso que es de menos, pues un porcentaje muy bajo, o sea, es de menos del 5%. Entonces, todos esos sistemas de navegación y de robótica realmente impactan un porcentaje muy bajo de pacientes. ¿Alguien más tiene algún comentario? Los invitamos entonces a la charla de mañana por el urgentólogo Marlon Díaz. Las metas para la reanimación en paciente con trauma craneoencefálico. Muchas gracias. Llene la encuesta, por favor. Muchas gracias. Muy bien, chao. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao.